Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien en este día o noche, mejor dicho. Vamos a intentar arreglar esta secadora que tiene dos problemas en uno. No para de trabajar y no calienta. Así que cuando si le damos temperatura o con el temporizador, le ponemos cierto tiempo y le apretamos el botón ese, no para de trabajar y no calienta. Ahorita no funciona porque ya la desconecté. Así que vamos a intentar a ver si le encontramos el problema. Le quitamos el filtro y para levantarle la tapa, si usted tiene una espátula, por aquí tiene un clip y aquí en la otra esquina tiene otro, pero esta está fácil, solo le levantamos así. Ya. Ahora, para que esta tapa levante, tenemos que quitarle estos dos tornillos. Estos que están aquí. Bueno, el problema no es allí. Le levantamos la tapa, pero no tiene nada. Así que hay que taparla de nuevo. Ya. Ya está, ya le puse los dos tornillos y le pongo el filtro antes de todo para que no. Para que no se me vaya a olvidar. Entonces le vamos a dar vuelta para trabajar por el lado de atrás. Ahí tiene unas puertecitas donde tiene acceso a los alambres, a los termostatos y todo lo demás, y la resistencia, no sé si se puede hacer también, pero aquí estoy bien estrecho, no sé cómo le voy a hacer. Bueno, vamos a proceder a remover este panel. Tiene muchos tornillitos chiquititos, tiene como unos 10 tornillos quizás, para ver qué encontramos ahí adentro. Bueno, ya he removido el panel se puede decir puerta tal vez, de atrás. Vamos a le removí dos tornillos que tiene aquí, y aquí es donde está la resistencia. Oh, qué interesante, mire. Se quemó, está despegado de aquí, está cortado el alambre. Puede ser esto una de las razones por las cuales no calentaba. Interesante. Vamos a ver con este tester para ver si funciona o no. Voy a chocar las agujitas aquí. Si funciona, voy a ver aquí. Bueno, y como yo no soy un experto ni pretendo serlo, voy a tomar una foto aquí para que no se me olvide cómo van las conexiones para cuando compre la parte nueva.
Este me está sospechoso, está como. Parece que algo se sobrecalentó. Estas cosas yo creo que es bueno limpiarlas por lo menos una vez al año, porque tiene esta cosa aquí de algodón. Si ven, aquí está casi quemado, digamos que estaba ahí enganchado en medio de los resortes. Puede agarrar fuego la casa con estas cosas. Es bueno limpiarla. Tengo la aspiradora. Miren cómo está de sucio aquí. Le quité esta parte que es donde, aquí arriba donde va el filtro, por arriba le volví a quitar los dos tornillos que le había quitado al principio y uno que tiene aquí abajo, ahí es donde está el ventilador que saca el aire caliente para afuera. Pero miren, Dios es grande, con tanta basura y babosada que hay aquí. Milagro de Dios que no nos hemos quemado, que no se ha quemado la casa. Vean cómo hay algodón aquí, hay hasta arena, tornillos ahí abajo, alambres. Lo más sorprendente de todo, allá están unas puntitas de esas que son para destornilladores que usted le pone en los taladros. No sé cómo he llegado hasta ahí. Con razón a veces no los encuentro. Y una broca que algún tiempo anduve en la bolsa yo. Está hasta panda. Aquí vi otra. Realmente no sé cómo han llegado hasta ahí. Come on, baby. Miren. Tiene arena, clavos, tornillos, toda clase de metales. Mismo vamos a encender la aspiradora para limpiarlo. Y aquí tenemos la parte nueva, el repuesto de la que se había arruinado. Espero que este sea el problema. La vamos a instalar en este momento. Y ya, eso es todo. Solo le ponen dos tornillos, uno aquí y el otro aquí, y ya. Ups. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, con las dos manos. Así que voy a poner el teléfono por ahí para mientras y atornillo la cosa esa. Y ahora para poner los alambres, recordemos que este iba aquí, este otro aquí, y este aquí. Este va aquí. Eso es todo. Ahora vamos a conectarla y encenderla a ver si funciona antes de ponerle la tapa. Y sí, gracias a Dios funcionó. Ahí se puede ver por ese agujero, está la resistencia al rojo vivo. Por ahí también se ve. Y ahí abajo. Funcionó, entonces vamos a amarrar estos alambres con un tie y ahora procedemos a cortarlo y
y ya, a taparla. Gracias por ver, espero que a más de alguno le ayude esto. Y en caso que pregunten cuánto cuesta el repuesto, cuesta con otro alambrito y los impuestos $75.